¿Qué tal? Buenos días. Los indignados gallegos comienzan hoy su marcha hacia Madrid. Se suman así a sus compañeros de otras autonomías, como los valencianos, que fueron los primeros en salir. Una decena de jóvenes parten hoy de Santiago de Compostela, acompañados por una treintena de niños gallegos y portugueses. Los indignados compostelanos, así como los que participen en otras marchas desde Galicia, piensan llegar a Ponferrada el 2 de julio. Allí se juntarán con los grupos asturiano y leonés y juntos seguirán camino hacia Madrid, donde está prevista su llegada el 23 de julio. Allí habrá una gran manifestación. Los profesores siguen en pie de guerra por el aumento de la carga lectiva que les impone la Xunta para el próximo curso. Los sindicatos educativos no cesan en su empeño de evitar que la norma se aplique. Hoy se reúnen con el portavoz parlamentario del Grupo Socialista para analizar la propuesta. Mientras, la medida está enfriando las relaciones entre educadores y gobierno autonómico. En un principio, los sindicatos plantaron a la Xunta en una reunión programada para ayer. En ella se iban a tratar temas ajenos a la carga lectiva, pero consideran que no se deben celebrar las mesas sectoriales hasta que termine el conflicto. Así que dejaron a los representantes de la Xunta plantados. Mientras el BNG se ha reunido con los sindicatos educativos, los dos han coincidido en señalar que tras la medida se esconde una reducción de más de un millar de profesores en las escuelas públicas gallegas. Por su parte, el BNG ha recordado que no es la primera vez que la Consellería de Educación aprovecha el verano para llevar a cabo recortes en la enseñanza pública. Comenzamos no verán de 2009, quero lembraros, con recortes nas escolas oficiais de idiomas. Ese mismo verán se eliminan a gratuidade dos libros de texto. Tamén en períodos vacacionais a Consellería propuso o seu denominado decreto do plurilingüismo. La familia de la niña de Arteixo expulsada de un colegio por llevar hijab llevará el caso a la Fiscalía de Menores. Hoy presentarán una denuncia penal contra el director del centro porque consideran que no han conseguido nada por la vía administrativa. La gota que ha colmado el vaso fue el último día de clase. La menor fue expulsada delante de sus compañeros. El director se basa en que la Xunta le informó que habían aprobado su traslado a otro colegio. El padre de la menor asegura que si la aceptan en un colegio español de Casablanca, la niña se irá con su madre y sus hermanos a Marruecos. Es todo por el momento. En menos de una hora regresamos con más noticias contadas desde Galicia.